Creo que me Fuera de alcanza. clavo. Ocupa hacer los clavos. Ah, no, no me alcanza. Y ya no tengo esta madre. No, pues sí está perro. Ahí viene un barril enfrente. Ah, sí. No, es que si tiro esta madre. Aquí Sí, es que estaba estaba se le viendo fue la, esta se le fue la conexión. se ve la conexión. Nice. Otra isla enfrente, donde vamos. Ah, sí, cierto, justo esa dirección. Mira, vamos a ver que trabajen esto. Perfecto. Mira, como si voy a de frente si sí jala mucho, ¿eh? Oh, necesito comida, what the fuck. Bueno, voy a echar los cocos de por mientras. ¿Sabes qué voy a hacer yo? Ahorita que me estoy pensando, también voy a hacer una de esas madres, una lanza, güey. Sí, para no ser solo yo el que tenga que quitar el Y, pero tiburón. necesito madera, güey. Sí, un pendejo. Yo tengo un montón de madera, ¿eh? Si va a ocupar tantita, si me puede regalar. ¿Ocupas más? No, con eso. Ahí está. Ahora le doy dirección. Si va en buena dirección, A está ver, me bien eso. acomodo esto. Ahí está. Le doy poquita dirección para allá. Está. Nice. Mira, mira, qué perfecto tener que venga la basura a ti, no tienes que usar el gancho. Ya sé. No, ahora imagínate que si llenamos toda esta parte trasera de esas madres. No, ya chingamos. El pedo yo creo que ahorita va a ser si... ¿Cómo se llama? Güey, los sandías así rifan un montón, ¿eh? Me comí dos y me llenó de agua. Ahora que Hay tengamos... que plantarla, güey. Sí, necesitamos la mediana, ¿no? O la grande. Es que como ya no tengo el alimentario, no sé si ahí decide. En las semillas dice, las semillas, si tiene semillas, las semillas dicen. Semilla amarilla, semilla de piña, semilla negra, no, chale, no tengo. Solo tenemos la de piña. Oh, pero de todos modos está medio carito, el macetero mediano. A ver, vamos a encallar, Beto. Sí, puta. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Y qué pedo? ¿Cómo te subes? Ah, saltando. Hay que echarle un ojo al bote, no se nos vaya el culero. No, si se nos da una pinche pérdida de tiempo. Ya se ha dicho perdidota de tiempo, güey. Te
tiro, qué tiro, qué tiro, qué tiro. ¿Cómo llegaste allá, güey? Verga, me partí las piernas, güey. Saltando. Flor blanca, yo para qué quiero la flor blanca. Creo que aquí nos acerca el tiburón. ¿O sí? Mira que hay piedras, déjalas agarrar. No imagino acerca el tiburón para sí, hacer. Sí, sí, se acerca. Me acaba de dar un vergazote, güey. Sí, me voy a morir. ¿Por qué? El tiburón me está atacando. Es allá. No, no pusieron nada. O no tenía madera. Pues ya nos vamos de aquí, ¿no? Ya. Simón. Ya es toda. Pues se le va a dar para allá. Ya con eso sale, ¿no? Sí. Ya le doy dirección a este pedo. Ah, no. Ya no es para allá. Y ahorita me estaba dando cuenta que ya había unos pinches roblecillos de madera. Pude haberlos picado. Bueno, no hay pedo. Y tu agua. Necesitamos el cristal, güey, para ya tener la del agua chingona, güey. Yo tengo arena, pero ¿cómo se hace el cristal, güey? Es que no sale el cómo fabricar cristal. A ver, si pones la arena ahí. Para investigarla. Necesito chatarra. ¿Tienes uno de chatarra? Uno de chatarra, sí. ¿Se lo pongo? No, pásamelo. Ahí está. ¿Quieres que haga un baúl grande o el chiquito? El grande de una vez, chingue su madre. Entonces ocupo otros dos de chatarra. Ahí está, gracias. Ahí está el grande, ¿dónde lo pongo? ¿Al lado del chiquito? Aquí. Timón, ¿sí? Ahí está, ahora sí dejar todas las pendejas que no sabemos usar todavía. Semillas. Pinche. Ay, cabrón. Ahí hay semillas de todo, eh. Sí, yo también voy a dejar semillas, güey, porque. Ah, bueno, es que no lo puedo agarrar mientras tú los traes. Ahí está. ¿Tú ocupas comida o? Para dejarte este. Creo que sí voy a empezar a ocupar comida. A ver, te suelta el pescado. Agárralo. Está en tus pies. Arre. Chinga tu madre. Bueno, ya el barquito ya está empezando a agarrar forma, ¿eh? Ya ahorita, más adelante, hasta lo podemos hacer de dos pisos, güey, este pedo. Sí, pues ya tenemos cofre grande, ya tenemos nuestra comida ahí. Lo único que sí es que necesitamos un chingo de madera y todo eso. Plástico, no se diga. Sí, se ocupa varias cosas todavía.
La cama no sé para qué funciona, Fuck. güey. Para, por si yo me muero, me puedes levantar ahí. Me pones a descansar ahí. Es como quien dice para prevenir. Prevenir la death. Veo algo a la izquierda, Beto. Uno de esos botes. Oh, sí. Cámbiale las velas, por favor. Voy, Bueno, yo se voy. las cambié, yo se las cambié. Ya, le doy más para la izquierda. Dale, dale. Listo. Isla para, bueno, madre mía, es que no sé cómo decirlo. Para acá donde estoy parado, hacia acá. Ah, ya. Ah, sí. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Podemos ir allá. Al cabo no está tan lejos si se alcanza a ver. Si bajas la mirada. Nada de que saber hacia dónde tenemos que ir ahorita que agarremos ahí. Mira, agarra lo tuyo, me lo voy a quedar viendo como hacia esa dirección. Arre. Ah, pues mira, está aquí luego, luego, ya estamos al lado. Ay, cabrón, ¿qué se va este? Esa sí la agarro. No mames, me quedé. No, ya ese barril se me fue. Puedo hacer más grande el barco, ¿eh? El bote. Creo que poner más recolectores mejor. Como quieras. Sea, hay que terminar de llenar este de acá atrás de recolectores. Todo Oh. está fino. Y es que si sale un poco. ¿Cuerda tienes? Ah, tengo para hacer, tengo para hacer. Tengo un poquito. Ya tengo 3 hojas. Pues que no tiene pausa este juego, güey. Para, te mueres de hambre. Ya sé, güey. Ah, yo creo que con eso alcanzo. Ya. Aguas con el tiburón. Ah, ahí está. Conseguí chatarra, una bisagra y ya, fue todo lo yo. ¿Ya leíste para dónde está la isla? Sí. ¿O van a quedar una? Sí, ya lo puse ahí. Pon agua. Déjale poner agua ahí. Y deja pez con los pescados porque ya no hay. Ahorita a las 12 sale el nuevo álbum del Bad Bunny. Del Bad Bunny. Del Bad Bunny, baby. Yo ahorita yo creo que ya le. Le paramos. Sí. Yo creo que llegamos a esta isla, la terminamos de explorar y fuga. Fuga la Ah. oruga. Avanzamos bastantito, yo diría. Un chingo. Mi pregunta es, ¿en qué punto encontramos las ciudades? ¿Te acuerdas? De ese. Yo creo que eso está muy mucho más cabrón, ¿no? ¿O será así explorando hasta que el juego considere que ya estamos así como vergas? Yo creo que puede ser, te la puedes encontrar de la nada o literal buscarla. A lo mejor sí requieres, porque pues a lo mejor hay mapas o hay brújulas, a lo mejor sí es como que buscándola. A lo mejor, como dices también, pues sí puedes llegar. Así de la nada, ¿verdad? Pero. De cagado. Ajá.
Imagínate cuando tengamos el bote chinguetas, el perrón. El que tiene motor. El que tiene motor, no, estaría bien vergas. ¿Tienes piedra para picar más madera? Simón. No me necesito uno, no me necesito uno. La verdad. Y así como es para que no se vaya el barco, voy a ver cuánto costaba ese todo. 4, creo que costaba, valía 4. A ver si me alcanza. Me Pero falta una hoja. no se va, no se va, no se va si lo, si la vela la dejamos abierta navegando hacia esa madre. Entonces déjalo, lo acerco lo más posible para que se quede atorado. Sí, yo le voy a poner la dirección. Bueno, la dirección como para la izquierda. Déjale, pongo la dirección para acá. A ver si no cambia el aire, güey, se la lleva. No, pues valemos verga. ¿Cómo subes? Ah, yo subí por este lado, mira, del lado izquierdo. Está muy empinado. Sí. Hay un cofre allá arriba que quiero ver qué trae. A ver si trae el cristal que ocupo. Vete al lado. ¿Qué? Esto se está yendo. Cabrón, sí, cierto, se está yendo. A ver. Mira, yo me quedo acá en el bote, Venga, voy por ese pedo. Es importante. Ah, chingada verga. ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? ¿Qué me dio? No mames, güey. No me dio el pinche cristal, güey. Ya no. Yo solo ocupo el cristal. A ver, ya déjame regreso. Yo como comer. Ah, me eché el pescado que estaba aquí, güey. ¿Quieres un coco? Deja. No, no. ¿Me puedes esperar? Déjame ver, voy por esa madera. Porque es una manera rápida de... Me acerco entonces el barco. Es que estamos a contracorriente, qué mamada. Agarra todos los cocos que puedas. Sí, se supone que picando la palmera me da así hojas, madera, o sea, me lo da como aleatorio. Me dieron un tornillo, mejor eso sirve. Checa a ver si puedes investigar algo. ¿Me lo investigo? Simón, pues bueno, ahorita no tenemos nada que hacer con un tornillo, man. Más Bueno, mangos, chingos de entonces. mangos. A ver. Ah, ya fue investigado, wey. La bisagra también. Ya todo lo que tengo fue investigado. ¿Qué cosas? Pues creo que ya es todo, deja voy hacia ti. Ok, tenemos. Puedo investigar el mineral, a ver. No, no, no se puede investigar. Tengo un chingo de madera. Yo también tengo 27. No, yo tengo 47, men. A la verga. ¿Cómo ves? ¿Expandimos el bote o...? Oye, que. Ay, hijo de tu puta madre, weón. No, 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 esos no, No, esos no. eso no. No, se me rompió esto. Hijo de puta, weón. Tengo para repararlo, no mames, estuvimos justo a tiempo, güey. Y a mí justo se me rompió, güey. Déjame ver una antes de. ¿Cómo ves? ¿Expandimos el bote, chingue su madre? Si quiere.
cimientos triangulares, suelo de madera. Le avanzamos bastantito. Lo veo como una absoluta victoria. Sí, yo también lo veo como una completa y arrolladora victoria. Ok, la... A ver cómo es. Ya el barco, ya el bote está mamadísimo, está en... Bueno, yo lo veo muy grande. No hay unos que ya le puedes poner cuartos y la mamada. Sí, pues de hecho era lo que estaba viendo, que ya podemos poner paredes y esas cosas, pero me gustaría que fuera más grande el bote. Déjame uno de esos de construcción. Ah, no me alcanza, qué mamada. ¿Qué ocupas? Una hoja. ¿Una hoja? Yo tengo un chingo. ¿Solo una? Sí. Alguno de esos de construcción para ver cómo qué se puede hacer. ¿Cómo lo es para ver? Ah, con el clic derecho. La la, ya se puede. Escaleras. O sea, podemos hacerlo de dos pisos, vallas. Vallas. Su pinche madre. Eso, para no caerte. Sí, para no caerte. Vaya, tabla, verja de madera. De hojas. Pilar, tejado, cimientos. ¿Eso qué es? Cimiento blindado. ¡Oh, lo verga! ¿Lingotes? No, pues todavía no llegamos a eso. No llegamos hasta tan lejos. Oh, necesito comida, what the fuck. Ah, ya he puesto una cocina, según yo. Sí. Pues sale, pues yo creo que hasta aquí le... ¿Cómo se guarda? ¿Cómo se sale? Ah, aquí yo le doy en guardar mundo. Aguárdalo antes de que le vayamos a cagar. Ya lo guardé, ya no me deja. Entonces ya, a ver, salte para ver si me saca. Sale. Ahí va. Ah, pero me va a sacar de, más bien, menú principal. Ahí está. Sí, me saca. Deja, entonces hago la despedida. Y bueno, esto es todo, gracias, hasta la próxima. Den like, suscríbanse, pasen el video si les gustó. Ya saben, apoyen el gaming mexicano. Aquí va a estar jugando ahora sí que el chico de los mil nombres, el Bark Messi, Byzance, Baitaichi Uchiha, etcétera. Así que perdón, ojalá les haya gustado el Strom. Ahorita estoy viendo que el bote del ¿cómo se llama? Del menú principal se ve chido. A lo mejor sería una buena idea para inspirarnos. Pero bueno, eso todo. Gracias, adiós y saludos a Ispapaya, que ahorita se está despidiendo. Dice, vaya, terminas el video. Ah, pensé que el directo. Sale, bueno, eso todo. Gracias, adiós.